Hola Speedcubers, estamos aquí en el Parque Kennedy una vez más buscando Speedcubers, en una edición más de Buscando Speedcubers, y el día de hoy vamos a retar a la gente a armar el cubo de Rubik. ¿En qué consiste esta dinámica? Si arman una sola cara, se van a poder llevar un Pyraminx, y si arman todo el cubo en menos de un minuto, se les va a dar a elegir entre un Megaminx o un Skewb. Así que ya saben, gente, vamos, acompáñame. Y el día de hoy no estoy solo, sino que también me está haciendo compañía un amigo. Vamos a verlo acá. Saluda. Así que vamos. Bueno, estamos acá con Carlos. Y él es nuestra primera víctima. Lo que vamos a hacer, mira, yo te voy a dar el cubo desarmado. Y si armas una sola cara, en menos de 30 segundos, te vamos a regalar un pirámide acá. Ya está bien. Y si armas todo el cubo en menos de un minuto, te puedes llevar. ¿Está bien la cámara? Es el cube. ¿Ya? ¿A 20 segundos? ¿Cuánto es? Un minuto, ¿no? Un minuto, si lo armas todo. ¿Cuántos tiene? 30 segundos lleva, ¿no? Sí, lleva 35. ¿Cuánto va? 38. ¿Cuánto va? 42. Está cerca, estamos cerca. ¿Cuánto va? 50 ya, 50 segundos. ¡Ah! 55. Ya. Lo hizo, lo logró. Entonces, soy un Speedcuber. Hemos encontrado a nuestra primera víctima y entonces vamos a seguir buscando por aquí a alguien que pueda armar el cubo en menos de un minuto. Así que vamos, acompáñame. ¿Alguien quiere armar? Me falta. Bueno, Speedcubers, estamos aquí con Fabio Adrián Primango de la Cruz. Bien, con Fabio y Adrián. Y como ya le hemos explicado, el bar va a tener que armar el cubo en menos de un minuto. Se arma una sola cara, se va a llevar un Pyraminx. Y se arma todo el cubo en menos de un minuto, se va a escoger entre un Skewb o un Megaminx. ¿De acuerdo? Y es el cubo, examínalo y me dices cuando estás listo para poner el cronómetro. Ya. Ya. Más 15 segundos. Bien. 30 segundos ya. Bien, lo armó en 45 segundos, así que se llega a su premio. A ver. Soy un Speedcuber. Listo. Me va con un perrito muy juguetón, ¿eh? Bueno, estamos aquí con Sebastián. Y Sebastián también va a intentar armar el cubo en menos de un minuto. Así que, bueno, ya le hemos explicado cómo es la dinámica. Así que, examínalo primero y tú me dices cuando estás listo para poner el cronómetro. ¿Todo está en las redes? ¿Sí? Sí, sí, está Sí, la barrita, la barrita. Sebastián. Eso. Vamos, Sebastián, permiso,
segundos ya. No importa, participa sin punto, no hay problema. Ya, 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 si no quieres, no, no hay problema, no problema. 30. Bueno, ya se armó una cara. Como hemos visto, ya armó la cara blanca. Pero está intentando armar todo el cubo. Ahí 3 segundos, 55, 1 minuto. Bueno, pero igual, sí, armó una cara, armó una cara. Ahí está, armó una cara, así que se lleva su Pyraminx. Muy bien, gracias. ¡Soy el Speedcuber! Estamos aquí con Jorge y él también se está sumando al reto del Speedcubing, así que le vamos a desarmar el cubo para que intente armarlo en menos de un minuto. Bien, Jorge ha armado una cara, ha armado en 26 segundos, ha armado la cara blanca, entonces se va a llevar su Pyraminx. Vamos a darle. Soy un SPQber. Ok, estamos aquí con Sandro. Y Sandro también se va a sumar al reto del cubo del SPQing. Así que, ya sabes, tú me avisas, inspecciona lo primero. Y una vez que lo hayas inspeccionado, me dices para ya poner el cronómetro. Ya. Ya, uno, dos, ya. Te vas 20 segundos. 40. ¿40 segundos llevas? ¡Lo armó! ¡Lo armó en 40 segundos! Así que, escoge, ¿cuál quieres llevarte? ¿El Megaminx o el SQ? Soy un Speedcuber. Ya, ok, estamos aquí con Liana. Con Liana, y ella se va a sumar al reto del cubo. Así que ya le hemos explicado cómo es la dinámica, así que inspecciónalo y tú me dices para poner el cronómetro. Ya, está corriendo el tiempo. Vas 23 segundos ya, 24. ¿30? ¿40 segundos? ¿50? ¿59? ¿60? Se acabó el tiempo. Voy a practicar para hacer un SPQber. Bueno, SPQbers, estamos aquí con... ¿Cuál es su nombre? Santiago Gutiérrez. Con Santiago Gutiérrez, y él se está sumando al reto del cubo. Ya sabe que si arma una cara en menos de un minuto se va a llevar un Pyraminx, y si arma todo el cubo en menos de un minuto también se va a llevar un SQB o un Megaminx. Así que, aquí tienes. Sabes, una cara, tienes un minuto. Examínalo primero, examínalo. Bueno, ya empezó a armarlo ya. Entonces el tiempo está corriendo, vamos, 5 segundos. Ya,
Te voy a avisar igual. Ya van 30 segundos. Se acabó. Hola amigos, practicaré para ser un speedcuber. Gracias. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Acá el cubito no se resistió, está con su tachanga. Así que ya saben, si les ha gustado el video y quieres que hagamos más videos así, suscríbanse y déjenos un comentario. Nos vemos.